son como héroes anónimos. Cuidan nuestras áreas protegidas, nos educan sobre medio ambiente, preservan la biodiversidad, la vida, los ambientalistas. Hoy compartimos con Nelson Bautista, coordinador de la Fundación Acción Verde. Nelson, qué gusto verte, y más con este ambiente de montaña, lo que quiero es ponerme las botas y subir. Ya lo sabe, eso es de la montaña, de la Sierra Pura, más allá de Monción. Me encanta verte, María Elena. Simplemente quiero decir que estoy loco porque nos veamos en persona. Eso será y será ya, allá arriba, en una montaña del país, que hay muchas, gracias a Dios. ¿Cómo comienza, Nelson, tu conexión con la naturaleza? Bueno, eso se remonta a mi infancia temprana. Digamos que 13, 14 años, entré tardío al movimiento Scouts. Y como entré tardío, los que ya eran más veteranos me llevaban un día más que otro, a conocer un área que ellos ya habían acampado años atrás. Y lo que encontraba cada vez que iba a un área que ellos habían acampado es que la naturaleza, en el momento que íbamos, ya no estaba como ellos mismos la recordaban. Entonces, uno empezaba a preguntarse, siendo niño, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo es que un río de pronto es hermoso y de pronto pues está con poca agua, contaminado y demás? Y eso encendió ese gusanito de aprender más y de buscar más. Estamos hablando de hace 30 y tantos años que empecé a enrolarme en las instituciones que tenían que ver con medio ambiente en búsqueda de respuestas. Que valga el reconocimiento a los creadores y los que han sostenido el movimiento Scout, porque creo que han creado esa conciencia en mucha gente. Y Acción Verde, Nelson, ¿cómo surge? Bueno, ¿cómo trabaja? Surge en 2009. Nosotros, la mayoría, veníamos de otras instituciones ambientales que, digamos, tenían otros métodos, y nos decidimos a formar una organización, primero para educar, tratar de tener una plataforma que se hizo virtual, es un portal que está en línea, accionverde.com, le decimos el portal ambiental de la República Dominicana, y lo que hacemos básicamente es reunir todas las inquietudes de los grupos ambientales, nacionales e internacionales, que es tema que son de interés local, obviamente, y esas informaciones ponerla en la red, para ponerlo en la web, para todas las personas que le interesan. Y Acción Verde, como su nombre lo indica, nos propusimos hacer cosas puntuales, aunque fueran pequeñas, pero cosas que fueran tangibles, y nos dedicamos a iniciativas de investigación, de defensa, de siembra, pero en temas en los que no sea la simple pasividad de uno sentarse a hablar desde la frialdad de un escritorio. Okay. En cuanto a nuestras áreas protegidas, ¿hay algunos puntos que han de ser motivos de preocupación por los retos que enfrentan? Bueno, las áreas protegidas en sentido general son nuestra gran preocupación. Lo han sido por años, y si te digo que a pesar de los pesares estamos en el mejor momento, te miento. Las áreas protegidas están pasando por un momento crítico. Es cierto que los incumbentes del Ministerio de Medio Ambiente, tanto el ministro como el viceministro y una buena parte de la plana mayor del ministerio está tratando de ponerle asunto. Pero venía en una crisis muy complicada cuando ellos asumieron. Y si te digo que ha mejorado mucho, te miento. O sea, la verdad es que hay demasiados temas pendientes con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Algunas de ellas están en una condición peor que hace 2 años, que hace 1 año. Otras han mejorado por acompañamientos puntuales y por iniciativas puntuales, pero la verdad es que hay mucho, demasiados temas por hacer en el sistema de áreas protegidas. Pero, y antes de pasar a detallar algunas en específico, a mí me cuesta pensar que podemos estar en una situación peor que hace un tiempo, porque peor que en esos momentos en los cuales el entonces ministro Ángel Esteves decía con mucho orgullo que se podía sembrar aguacate en las áreas protegidas y promovía el cultivo agrícola, peor que en esos momentos. Bueno, déjame hacer esta pequeña incidencia, digámoslo así. La primera reunión que sostuvimos con el ministro Rimera fue justo unos días antes de asumir. Estaba el decreto, nombraba ya. Y precisamente en mi turno le comentaba que él tenía la grandísima oportunidad de haber heredado una de las peores gestiones de medio ambiente que teníamos uso desde que se fundó el ministerio, que es la gestión
terrible, penosa de Ángel Esteves, y que eso le daba a él una grandísima oportunidad de enderezar el camino. Ciertamente yo no puedo decir que por falta de voluntad, no puedo decir que tampoco es negligencia, pero ponía el ejemplo del caso de los aguacates. Es cierto que Esteves motivaba incluso a la siembra de, pero si tú te vas, por poner un ejemplo puntual, el caso de Sierra Bauruco, digamos que no se está incentivando, pero tampoco se está impidiendo. Sierra Bauruco se sigue sembrando aguacate de manera, tienen cosechas ahora en los días que va a salir, que estamos contando. En el caso de Valle Nuevo, pues se han tomado medidas, se dio un plazo, se está dando otro plazo hasta diciembre, creo que hasta final de noviembre, para los cultivos del ciclo corto, pero todavía sigue esa incertidumbre, ese talón de Aquiles sobre la gestión, que es el tema de la siembra de aguacate y de otros cultivos de ciclo largo en áreas protegidas. O sea, que se mantiene ese problema ahí, quizás hace falta una posición más categórica para detener esto. Sí, así es. Fíjate que cuando asume una nueva gestión, es obvio que primero tiene que, digamos, como el buen cebaño, cogerle el piso, adecuarse a lo que encontró, levantar todo y ver cómo se va a enderezar ese camino. Siento que hay una curva de aprendizaje importante que se aprovechó en algunos acompañamientos de grupos ambientales, pero hay otra curva que quizás no se ha sido tan eficiente, porque un gobierno nuevo asume con unos temores, asume con unas desconfianzas naturales de los actores del sistema que quizás han trabajado acompañando otras gestiones, y eso ha ralentizado el proceso. Creo que es el momento, creo que ya hay un tiempo prudente, creo que el ministro debe poner, además de la voluntad y la buena intención que le reconozco, debe poner mucho más empeño en que la intervención en el sistema de área protegida sea totalmente integral, que el tema de los guardaparques se subsane de una vez y por todas. Mientras estamos hablando tú y yo, hay una situación con los guardaparques, muchas áreas protegidas permanecen con sus casetas vacías, sin vigilancia, muchos guardaparques aún estando ahí están desarmados, se desarmaron en octubre del año pasado y muchos permanecen desarmados, hay una situación con la logística, y todas esas situaciones pues deben de irse subsanando en el corto plazo antes de que lleguemos a situaciones peores. Y la relación, Nelson, entre el ministro y los ambientalistas, recordando que hubo como una especie de luna de miel en la gestión de Francisco Domínguez Brito, donde los ambientalistas eran aliados y uno veía desde afuera que eran veedores de extensas áreas protegidas y trabajaban de la mano. Luego viene el ministro Ángel Esteves y los enfrenta, eran casi enemigos, y llegó a tildarlos de vagos, algo así. Y en esta gestión, ¿cómo está esa relación? Mira, es curioso lo que dice, porque la posición de los ambientalistas siempre ha sido muy coherente, de acompañar, de ayudar, de estar ahí cuando hacen falta, no importa la gestión, tú puedes hablar de muy atrás a la gestión de Tramoya, que fue la primera gestión formal de la recién creada Secretaría de Medio Ambiente, puedes migrar a la gestión de Jaime David, todavía a la gestión de Bautista Rojas Gómez, con sus pleitos pero siempre ha estado ahí el movimiento ambiental para decir si vamos bien o no vamos bien. La actitud siempre ha variado dependiendo de los ministros, dependiendo de la capacidad de escuchar y de la capacidad de ser proactivo y de hacer sinergia. Entonces nos encontramos con un troglodita como Ángel Esteves, que simplemente pues generó una ruptura. El movimiento ambiental siguió en lo que hace siempre y el ministerio pues tomó una rienda que no es la que le correspondía. Orlando es una persona asequible, me consta que ha tenido oídos para escuchar y para actuar en los casos puntuales que se le presentan. Se ha rodeado de algunos asesores que sirven de un canal expedito y eficiente. Siento que todavía es más lo que se puede hacer juntos y creo que hay un sendero trazado para eso. Lo que a mí me gustaría, se lo he dicho en persona, se lo he dicho cuando me tiro por atrás, es que él tiene que terminar de hacer esa alianza un poco más fuerte con las organizaciones que ya tienen 5, 10, 20, 30, 40 años y que han sido coherentes. Ya no hay mucho que averiguar ahí qué buscan, cuál es la doble agenda, qué es lo que persiguen. No. Se trabaja con un interés común en el movimiento ambiental en sentido general,
Y es bueno que los ministros, los funcionarios nuevos o los funcionarios no tan nuevos, pues no les costará mucho entender eso y emprender rutas de solución a las situaciones que se van puntualizando. Hablando de nuestros ríos, Nelson, yo creo que cualquier dominicano puede tener conciencia de qué está pasando, porque uno habla de ex ríos, por donde quiera que uno toma carretera, pasa por un puente y ve las piedras secas por donde antes teníamos un río. A ustedes, los ambientalistas, ¿cuáles son los temas que, o los ríos que más le preocupan por su situación? Bueno, la respuesta lógica a eso es todo. Todos. Todo. El sistema, una isla como esta, ni siquiera estoy hablando de un medio país de este lado de la frontera, una isla como esta no puede darse el lujo de perder un solo riachuelo más. No es sostenible, no hay posibilidad ninguna de sobrevivir como país si nosotros seguimos perdiendo recursos hídricos. Ya hemos perdido más de la mitad, como dices. El que toma carretera hacia el sur y pasa uno tras otro sobre esos puentes secos ya sin cauce y pasa por río tan importante como el Nizao y ves apenas ese hilito de agua, o viene hacia el Cibao y pasa por igual el mismo camino y ves ese hilito, a veces grande, a veces chiquito, del Yuna, del Camú. Tiene que dolerle mucho lo que ocurre con los ríos. Y el ejemplo más práctico que yo suelo poner es cuando se habla del río más importante desde el punto de vista de tamaño y de cuenca, que es el Yaque del Norte. Y si tú tomas como ejemplo el Yaque del Norte, la cantidad de afluentes importantes de ese río que han desaparecido literalmente, que ya nada más corren cuando llueve, tú llegas a la ciudad de Santiago y encuentras al menos siete ríos que nacen en la cordillera septentrional, por decirte algo. El Jacagua, el Gurabo, el Quinigua, el Arenquillo, el San Francisco, todos esos ríos solamente ya corren cuando llueven. Y eran afluentes tradicionales históricos del Yaque del Norte que le daban fuerza a su paso por Santiago. Cuando tú le quitas a un río como el Yaque siete afluentes de una cordillera que no es de donde él nace, ya tú ves la magnitud de la gravedad. De modo que ahora la preocupación mayor es por los nacientes de esos grandes ríos, por los nacientes, por la madre de las aguas, Valle Nuevo, pero la madre de las aguas como cordillera, toda esa franja que quizás empieza en Valle Nuevo, pero que termina ya llegando a la frontera hasta Nalga de Mango, que le da agua a un pueblo tras otro. Pueblos que literalmente van a morir de sed si siguen ocurriendo lo que ocurre en el caso de Constanza, ya una vez tengo una alarma fuerte con eso, o el caso de Santiago Rodríguez, que ha tenido años de una sequía tan inmensa que ha muerto de miles, 4, 5 mil cabezas de ganado, y es una provincia con un capital hídrico magnífico en la cuenca alta de su montaña. Sin embargo, es como si estuviera condenada a eso, a morir de sed. Bueno, Nelson, gracias. Gracias por todo lo que nos enseñas a través de la Fundación Acción Verde y nos veremos pronto. Nos podemos ver en una montaña o en el botánico, que siempre tienen actividades interesantes en el Botánico de Santiago. Vi que recientemente tuvieron una actividad de observación de aves. Yo anhelaba estar ahí, pero estaré atenta a la agenda de ustedes para aparecerme en cualquier momento en ese magnífico pulmón de no solamente de Santiago, de todo el país, que todos disfrutamos. Gracias, Nelson. Gracias a ti por abrir siempre esta ventana y ser humano que ya, bueno, pues tiene casi casi lo que tengo yo de ambientalista, tiene este programa y todo, y que lo he seguido desde 27, hace muchos años. 27 años ya. Antes de conocerte en persona ya veía ser humano en mi juventud pues, temprana y bueno, pues que te admiramos mucho y que gracias por ser siempre una voz y una ventana abierta a las inquietudes de la mayoría de los intereses sanos del país y especialmente el movimiento ambiental. Muchos de mis compañeros ambientalistas resaltan la forma en que abordan los temas de manera objetiva, siempre tratando de ir a las fuentes correctas y de expresarlo en un contexto pleno sin un sesgo, porque a veces, tú sabes, nosotros los ambientalistas nos sesgamos en defensa de lo que Así entendemos es. correcto y tú como periodista mantienes una objetividad que se te admira y se te respeta. Gracias de verdad. Gracias. Siempre al servicio de ustedes. Gracias, Nelson.